Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante, aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido, y quién sabe si darán cabida a la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Ya rueda la pelota! Puede tener ocasión si llega al centro. Un corte providencial. Busca una buena jugada. Balón arriba. Mete la cesta. Busca una buena jugada. Avanza junto al lateral del área. ¡Allá salta a cabecear! Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda. Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada de más. Cambia el juego hacia una posición en la banda. Decide jugar por la banda izquierda. La pelota encuentra bien a su destinatario. Desde ahí debe intentar centrar. Mete el centro. Busca una buena jugada. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. Balón largo al otro costado. ¡Qué buen juego de pies! Y vuelta a empezar. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Quiere subir el ritmo. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Busca una buena jugada. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Y eso va, cabecea en plancha. La puso bien. ¡Gol! Ha sido un gran cabezazo. Qué brutal ejecución, ¿eh? Qué golazo, qué espectáculo. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Cambia el juego a la otra banda.
busca una buena jugada. Cambia el juego. La manda arriba. Vuelca el juego hacia la otra banda. Allá va la pelota. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Mucho cuidado, se pone en una situación complicada, puede verse perjudicado si va por ese camino. Balón en largo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Juega hacia la banda derecha. La controla y tiene espacio. Y la juega hacia la izquierda. Pierde el duelo físico. Desde ahí pueden llegar arriba. Vuelca el juego a la banda derecha. Decide mandarla hacia adelante. Balón templado. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Grandísimo control. La recibe. ¡Arriba y cabezazo! Han atajado el peligro. Busca una buena jugada. Abre el campo. Se va por la línea. Optan por retrasar esa pelota. Intenta abrir la jugada. Intenta filtrar la pelota.
no ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. La pone a la banda. La ha dirigido de maravilla. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Tienen ya un colchón de 2 goles de diferencia. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Se colocan 2 arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Y recoge bien el pase largo. Ha entrado destiempo y le pitan falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido a por la pelota, pero en este caso ha sido totalmente innecesaria. Cómo lo ha bloqueado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. No se complica. Y el árbitro concede otro córner. La toca en corto. Puede buscar a un compañero dentro del área. La salta para rematar. Sin peligro para el portero. Busca una buena jugada. Bueno, con la ventaja del marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Vuelca hacia la derecha. Salió, va a ser saque de banda. ¡Cuelga el pase! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Balón para arriba. Balón templado. Recibe el balón en una buena posición. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, lo dudo, ¿eh? Vuelca el juego a la banda derecha. Sube como una exhalación por la derecha.
¡La juega en largo! Y mete el balón justo por el... ¡Lo intenta! ¡Gol! Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado. Ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y con esto completa su hat-trick. Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería. El partido se va a reanudar tras el cambio. Es verdad, todo decidido ya, pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darles más peso en el equipo. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué habilidad! Ahí va el centro. Ha conseguido despejar la bola. Quiere subir el ritmo. Juega hacia la banda. Juega el balón atrás. Hacia la otra banda. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. Y el balón llega hasta él. Desde ahí es el sitio para poner un centro. El balón acaba en las manos del guardameta. Cuatro minutos es lo que indica el cartel luminoso. Buen balón hacia arriba. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. Balón para arriba. Pita el árbitro. Termina el partido. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable, ¿eh? Infranqueable. Si a eso le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival, ya tienes la victoria. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.